Ya estáis dispuestos para que además también la banda de las cigarreras os deleite con su magnífico repertorio. Sonó el martillo de Juanma Martín. La luz, la sombra, como luz tiene este paso con esa antorcha. Junto a ese olivo natural que cada año se planta en el paso. Mañana veremos otro, el de la hermandad de Montesión, en el paso de la oración en el huerto. Mañana a partir de las 7 de la tarde aquí en Andalucía Televisión. A las 6 y media en Andalucía Directo en Canal Sur. Y a partir de las 9 y media en Canal Sur. Luego a las 12 menos cuarto aproximadamente, el programa especial de la madrugada andaluza. Pero eso queda mucho. Ahora, el presente es el discurrir de este barco de los panaderos por la Plaza Virgen de los Reyes. We'll be right back.
Impresionante en amplitud, duración y en espacio y en movimiento esta chicotada de la cuadrilla de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder. Rendimiento de la Hermandad de los Panaderos. Ya salen los nazarenos de la Virgen, que han cambiado sus capas moradas por unas capas de granate. Pero cambian es esa costumbre de dar bolsitas de picos a los espectadores a uno y otro lado en lugar de caramelos o de estampitas. Bueno, que también da, pero como seña de identidad de esta cofradía es entregar esas bolsitas de picos, que además piden mucho, especialmente los más pequeños, que todavía aguantan a estas horas en la calle. Dice Nono Vázquez que cierres los ojos y sabes que cigarreras. Y al abrirlos, además, ves los panaderos. Es la Semana Santa del mundo, esta Santa TV. Nos dice muchas gracias. Y Rafael Córdoba nos envía un saludo desde Cartagena. Bien viendo este paso de la Hermandad de los Panaderos. Y ya les digo que si les está gustando esto, prepárense para lo que tenemos en la madrugada. Ahí les dejo el titular.
Los naranjos de la calle Alemanes disfrutan ya del paso de la Hermandad de los Panaderos en dirección a su capilla de San Andrés, a través de Francos, El Salvador y Cuna, pasando antes por Argote de Molina para entrar en Orfila, en torno, yo creo que calculo tres y media, entre tres y media y cuatro de la madrugada de este Miércoles Santo, que llega hasta esa hora.